Va saliendo el conjunto con 12. Olivares. Tufiño. Así se va adelantando Oscar Sánchez. Gatti Ribeiro. El pelotazo va para adentro. El despeje de Gox. Intenta Colque. Olivares. Percy Colque. Está recibiendo Tufiño, que vuelve a darle al arco. ¡Gol del Bolívar! A los 6 minutos y medio lo hizo Tufiño. Abre el marcador en La Paz. Bolívar 1, Gimnasia 0. Tufiño lo hizo. El centro que se va cerrando. Olave que la va rechazando. Aquí Ribeiro. ¡Tufiño! ¡Gol! Del Bolívar. Otra vez Tufiño sorprendiendo a Olave. 18 minutos, Bolívar 2, Gimnasia 0. Ahora sí la historia cambia. Va sacando el balón Tufiño, autor de los dos goles en esta noche. Sí, Montero. Bueno. Atención, Galindo para el tercero. Pelota que va al arco, pelota que es gol. Ahora lo hizo Galindo. 3 para el Bolívar, 0 para Gimnasia. 22. Lo que pasa es que uno, bueno, por lo menos así a simple vista te digo, imagina a un equipo ya desesperado en la Argentina. ¡Atención, el descuento! ¡Alegría! ¡Gol, Pautazo, gol de Gimnasia! Lo hizo Pautazo. Ahora la cifra mejor todavía. Para los argentinos, Bolívar 3, Gimnasia 1, el centro de Enría, la cabeza de Pautazo. Atención que se viene otra vez el centro pasado, la está buscando Montero. Así está devolviendo el balón Bustos. Salida para el conjunto boliviano. Allí va buscando la pelota, se viene Galindo. Galindo, el pelotazo del compañero que le queda allí a Castillo. Gol. Gol del Bolívar. Lo hizo Iván Castillo. Justo cuando usted decía hay que tener cuidado, no distraerse. Castillo por el cuarto, Bolívar 4, Gimnasia 1. Se acaba el partido, le tira una patada de abajo, no sé, a Iván Castillo. Los bolivianos no tienen la culpa, no sé, vamos. El lateral que se hizo de Galindo. Viene Colque, lo marca Robert, sigue Colque, Colque. Esta puede ser la última, o fue la última de la noche en Hernando Siles. Señoras y señores, 4-1 perdió Gimnasia, Bolívar 4. Gimnasia 1, fue expulsado, Bustos en el equipo argentino.